Oli, pregúntame. No, no sé por qué pasa eso. Voy a escribir igual, pero debería ser distinto. Javier. Matías, le pregunté a la Sabia, así que si me manda el link, te lo mando por acá. De nada. Hola Fernanda. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Está como a la espera. Está los inscritos. ¿Hay como una lista de inscritos o algo así o no? No, el link está como ¿No? a disposición de todos. Ya, perfecto. Creo que sí había un problema porque parece que había. Este link estaba copiado también, parece que frutales, que así que seguramente haya habido un problema ahí. Ya. Y no sé cuál es el link de frutales, o sea, de producción. Hola, sí, yo me meto Ya. por frutales y estoy en herbáceas, pero no sé si saben de algo, pero si no me quedo en esta charla, feliz también de escucharlo. Sí, quizás sería bueno si alguien tiene el link de frutales, poder pegarlo en el chat de manera que los que se ingresan podamos pasarle eso, pero yo no sabía, Fernando, entonces no sé. Sí, es que me dijo recién Matías, si no me equivoco. Entonces, voy a tratar de buscarlo acá en el Excel. Quizá hubo Juan una como. Pablo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Muy Samuel, ¿qué bien, tal? tú. Bien, bien, Aquí bien. estamos. Hoy estábamos conversando que parece Qué que tenemos bueno. el mismo link en frutales y en cultivo, Ya. así que Ya, ya me no voy, sé cómo me lo podemos voy. hacer. No, es que no Ya, sé voy a ver. si hay otro link, y de hecho sería bueno tenerlo acá para pa poder dárselo a los que se Sí. metan acá pensando en asistir a lo de frutales. Sí, voy a hablar con la Sabasta, voy a ver, a ver si lo oigo. Sí, si nos puede mandar de repente por correo, nosotros lo vamos entregando a los que se metan acá. Sí. Yo acá revisé el Excel y sí, aparece el mismo link mío, digamos. Lo que sí aparece otro ID, así que seguramente sea ese. Ah, entonces tal vez podemos entrar por el ID, ¿o no? No, pues debería ser. El. Ah, claro, tiene otro ID. Pero no aparece A ver, me voy a contraseña meter en ese. entonces. A ver. Déjame. Déjame probar meterme por ese otro lado. A ver. Ya, voy a probar ese ID ahí. Pero la única forma es salirme de acá. Ya, Samuel. Bueno, Por si no fin. vuelve, Si a los no, que claro. vuelvan, les vamos a pasar ese ID. Exacto. Súper. Chau, chau. Chao.
Creo que encontré uno, profe. Yo no encuentro el chat. Ahí sí. Encontré ese, pero no estoy segura si es ese porque no me deja meterme como estoy en un Zoom. Ah, ya. Yeah. Bueno, dentro de los estudiantes que están conectados, si es que hubiese alguno que está buscando conectarse a la presentación del minor de frutales, puede probar con ese link que ahí les puso Fernanda, que creemos que puede ser el que lo lleva a esa sala ya, por si acaso. Ojalá se queden todos, por supuesto, pero si hubiese alguien que está como en la sala equivocada, buscando en el fondo, buscando lo de frutales, pueden tratar con eso. Ya. Ya, profe. Hay 20 personas. Ya, preparé igual esta no sé si es presentación, infografía, la mezcla de todo. Bueno, Súper. aquí les puse los cursos mínimos del minor. No quise poner el capstone porque el año pasado cambió. No supe cuál es el ramo ahora correspondiente. Lo podemos conversar al final, lo del capstone. Ya. Sí, les puse los profesores respectivos, los semestres también. Esta grabación y en la presentación debería quedarles como para que no se queden en eso. Y bueno, los requisitos de los cursos mínimos, el ramo de producción de cultivo que da el profe Andrés Schoenberg. Y aquí tenemos los optativos. Aquí igual es importante también saber para tomarlos más o menos para qué minor 2 se van a ir también, porque hay algunos que son mínimos de otro minor, entonces pueden después estar necesitando optativos, digamos. Sí, ahí Fernanda, quizás con lo de los cursos optativos me gustaría agregar que tal como aparece en el folleto del minor, los cursos, esa lista de cursos optativos puede ir cambiando semestre a semestre y de hecho el año pasado agregamos el curso de manejo de césped, ¿ya? Que era un curso que está en uno de los optativos del minor Vegetación urbana, en si no me equivoco. vegetación urbana, que tiene mucho de producción y manejo, ¿cierto?, de especies herbáceas. Entonces, también ese curso cuenta como uno de los cursos optativos dentro de este minor de producción vegetal, ¿ya? Para que lo tengan presente. Súper. También les puse los requisitos también de los cursos optativos, que también es importante tenerlo en cuenta por si están listos ya para tomar alguno u otro y no se vayan atrasando por los requisitos que tienen. Como por ejemplo, en principio de mejoramiento genético, que tiene aplicaciones estadísticas, que por lo general suelen irlo postergando ese ramo y al final les interesa el ramo y se atrasan por eso. Y bueno, las informaciones profundas de la malla, digamos, como particulares, lo pueden hablar con Sabasta. Acá estamos como para responder dudas generales del minor, como nos dijo ella. Y les dejé igual la página de la malla del minor, en la que pueden ver detalle igual. Yo la revisé y todavía no estaba eso del curso de manejo de césped, así que no sé cuándo voy a actualizar. Así que no sé qué preguntas tienen para irlas resolviendo con el profe. Sí, voy a aprovechar de presentarme para quienes no me conocen. Bueno, Samuel Contreras, ya aparece mi nombre. Yo soy en este minuto director del Departamento de Ciencias Vegetales, que es el departamento responsable del minor, ¿ya? También me toca hacer clases en curso de producción de cultivos en una sección que se suma a las que ofrece el profesor Schoenberg. Y me toca hacer docencia dentro del minor en el curso de horticultura y también en el curso de producción de semillas, ¿ya? Me gustaría agregar a la información que ahí les fue presentando Fernanda un poco respecto a la idea general del minor. Este minor
que de alguna forma se hereda, ¿cierto?, dentro de la especialidad de ciencias vegetales, busca ustedes darle una idea, o a los alumnos que lo toman, ¿cierto?, poder darles una idea de lo que es la producción de cultivos herbáceos como sistemas o tipos de sistemas en que se hace producción de cultivos herbáceos, ¿ya? Que es muy variable. Tenemos desde cultivos extensivos, como son los cereales, muchas leguminosas, a cultivos, a producciones y producciones, incluso en lo que se ha denominado vertical farming o estas fábricas de plantas en que se hace bajo condiciones muy controladas. Entonces, un poco esos tres cursos core o mínimos que ustedes ven obedece a eso, a poder darles una idea de distintos tipos de producciones. Por un lado, lo que es extensivo, ¿cierto? El otro extremo sería los sistemas intensivos de producción vegetal y las hortalizas que están un poco en el medio. Dependiendo de la especie, podemos tener sistemas que van de lo más a menos intensivo, ¿ya? Y bueno, complementario a eso están los cursos optativos, es que en algunos casos se ven sistemas particulares de producción, como es la producción de semillas o producción de especies ornamentales, o en algunos casos también está el curso de producción orgánica, o en algunos casos podemos profundizar en temas relacionados a la producción en sí, como es mecanización o el mejoramiento genético, en que tenemos una disciplina que es importante dentro de lo que son los sistemas de producción vegetal. Y por último, me quería también referir a la actividad Capstone, que está dentro del curso de horticultura. Es básicamente una actividad en que los alumnos hacen una planificación de una producción, de un cultivo, y en esa planificación la hacen en base a un sorteo de un lugar geográfico dentro del país, una región. Y con esa información ustedes eligen dentro de la región, una localidad, un cultivo, el cual planifican su producción y luego defienden esa planificación o su propuesta frente a los profesores del curso, que son los que de alguna forma van evaluando si es que ha sabido integrar de alguna forma y ir un poco más allá de lo que se haría en un seminario o un trabajo de un curso particular. La idea de esa actividad integradora es precisamente eso, ¿cierto? Que ustedes integren cosas que han aprendido durante la carrera y sean capaces de ocuparlos en la planificación de un cultivo, ¿ya? Así que eso para que tengan ahí una idea general de qué consiste. Y bueno, como decía Fernanda, lo ideal es que ustedes nos puedan hacer preguntas o los comentarios que estimen necesarios, o los que quieran. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Javiera. Hola. Hola, ¿podría explicar un poco sobre el curso de producción de cultivos extensos? No sé si ya. el que explicó recién era el de extenso o el intensivo, el de que uno escogía aleatoriamente un lugar y a partir de eso se hacía un estudio. Ya, no, ¿Cuál mira, el esa producción explicación de de curso? cultivos. ¿Perdón? ¿Esa explicación de qué curso era? Esa explicación era del curso, más que del curso, era de la actividad Capstone o esta actividad integradora, que es parte del curso de horticultura, ¿ya? Que es un curso de segundo semestre, entonces tiene este curso de horticultura donde ustedes tienen esta actividad. Ahora, esa actividad, como es integradora de minor, ustedes pueden elegir hacerla en un cultivo que no tiene nada que ver con hortalizas, por ejemplo, lo podrían hacer en trigo o en producción de papa. O bien podrían elegir hacerlo en una hortaliza, o bien podrían hacerlo en una hortaliza, pero con un sistema intensivo en el sentido de que puede ser planificado como un cultivo hidropónico o un cultivo en invernadero, ya que tendría que ver con otro de los cursos mínimos, que es este curso de sistema intensivo de producción vegetal, ¿ya? Entonces, la idea es que la actividad integradora, si bien está albergada en el curso de horticultura, ustedes la pueden hacer como una actividad que integre parte de lo que han visto en los distintos cursos del minor, ¿ya? Y ahí ustedes
pueden poner más énfasis hacia el lado de cultivo extensivo o pueden quizás poner más énfasis hacia el lado de hortalizas o de lo que son producciones protegidas, ¿ya? Entonces, eso básicamente respecto a la actividad integradora, ¿ya? No sé si ahí, Javiera, te aclaré la duda. Sí, perfecto. Entonces, en base a eso, yo quería preguntar sobre el curso de sistema intensivo de producción, más o menos, ¿cómo, de qué se trata? ¿De qué trata? Mira, el curso de sistema intensivo es uno de los cursos nuevos dentro de los cursos que están asociados a este minor. Es un curso nuevo, ¿ya? Por ejemplo, es un curso que cuando yo estudié agronomía, igual fue algo de tiempo atrás, ¿cierto? Es un curso que no existía. Se hablaba de cultivo hidropónico, se hablaba algo de producción en invernadero, hablábamos de sustratos, de que era posible manejar el ambiente, ¿cierto? Pero el curso nace como en respuesta de algo que ha ido cobrando importancia, que es estos sistemas de producción que son totalmente protegidos, ¿ya? Se ven aspectos generales a lo que es producción en invernaderos más convencionales, que son los invernaderos en Chile, son básicamente estructuras protegidas con plástico, que han ido evolucionando, algunos casos hasta pasar a sistemas ya no con cubiertas plásticas, sino con sistemas de policarbonato o estructuras con una más larga duración y también una mejor aislación, manejo de la luz, lo que tiene que ver con cultivo hidropónico, es decir, entregar a las plantas, ¿cierto?, todo lo que es riego y nutrición a través de ese riego, prescindiendo de lo que es el suelo, ¿ya? Entonces, pueden ser cultivos hidropónicos sobre agua o la solución nutritiva, pero también podrían ser cultivos hidropónicos sobre sustratos inertes como fibra de coco o turba, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se aborda esa parte de lo que es la producción hidropónica y se pone mucho énfasis a lo que sería el manejo ambiental de la producción, ya desde estos invernaderos menos sofisticados, si tú quieres, o más sencillos, hasta sistemas de producción intensiva en ambiente cerrado, en que básicamente todo es entregado de manera artificial. El agua, el riego a través de un sistema de hidroponía, ¿cierto? Iluminación, hoy día a través de sistemas LED, manejo del CO2, manejo de temperatura, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el foco de ese curso. Gracias, profe. De nada, Javier. Yo también tengo una pregunta sobre el optativo de mejoramiento genético. Si nos puede contar un poco sobre eso, qué trata y lo que aborda. Sí, a ver, mejoramiento genético es un curso que era un curso mínimo de la especialidad de ciencias vegetales, la especialidad de la malla antigua, ¿ya? Si ustedes han hecho el curso de producción de cultivos, probablemente una de las cosas que ahí se ve que uno de los factores claves en responder a este aumento de demanda por alimentos de la población fue el mejoramiento de las variedades cultivadas, ¿ya? El contar con variedades mejoradas ha permitido entonces aumentar los potenciales de rendimiento y a eso se suma entonces lo que es mejora de fertilización, protección de las plantas, riego, etcétera, para llegar a los niveles productivos que hoy día alcanzamos. Ahora, el mejoramiento como disciplina involucra desde los primeros cruces que se hacen para generar variabilidad en las poblaciones vegetales, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, tienen una especie, supongamos tomate, hacen los primeros cruces, ustedes les permiten generar variabilidad, es decir, distintas características en las plantas, y desde ahí en adelante ustedes empiezan a seleccionar algunas, buscando llegar a un producto final o variedad cultivada que es distinta a todas las ya existentes en el mercado, ¿ya? Y esas estrategias son diversas. Hay estrategias en que hacemos producción de híbridos, hay estrategias en que hacemos producción de especies que son clonadas, ¿cierto? O propagación vegetativa, y otras estrategias en que tenemos líneas puras o de autopolinización, que es propia de las especies autógamas,
También hay estrategias de creación de cultivares estándar o de polinización abierta en especies que son alógamas. Entonces, ese tipo de estrategias y los por qué y cómo se van desarrollando estas nuevas variedades es lo que se toca en ese curso de mejoramiento genético. ¿Ya? Es un curso introductorio al mejoramiento. El mejoramiento es una disciplina de bastante complejidad, pero que les da las nociones, ¿cierto?, respecto a esas estrategias, las herramientas, etcétera, que el día de mañana ustedes, por ejemplo, les permitirían entender muy bien lo que ocurre dentro de la industria de semillas, que en el país es muy importante, ¿cierto? Parte importante de lo que hacen las empresas de semillas en el país son etapas iniciales de estos programas de mejoramiento, como también poder entender e involucrarse en estrategias de mejoramiento, ya pensando en a lo mejor hacer un posgrado que les permita ir aprendiendo más sobre mejoramiento y las estrategias envueltas. Hoy día hay estrategias de biología molecular que son más complejas, etcétera, que eso ya son para... No se puede ver todo en un curso, ¿cierto? Entonces, esos son ya temas complementarios que serían en un curso de mayor profundización, ¿ya? No sé si ahí te da una idea más o menos de lo que se ve. Sí, muchas gracias. De nada. Hola, profesor. Estaba revisando los cursos optativos y encontré un curso que se llama Agricultura Orgánica. Me gustaría saber cómo, en qué nivel de profundización se llega a ese curso. A ver, ese es un curso que es de este minor y también participan, o también es optativo de los minors de frutales, entiendo, ¿ya? Cuando hablamos de nivel de profundización, en cualquiera, y eso ocurre en cualquiera de los cursos de la carrera, ¿ya? Por ejemplo, ya un curso de horticultura en que nos pasamos un semestre hablando de hortalizas, pero yo no puedo decir que los alumnos con ese curso van a ser horticultores, ¿cierto? Porque siempre hay, en el fondo, uno entrega los conceptos generales, trata de integrar con todo lo que ustedes han aprendido en la carrera para que puedan salir, en el fondo, dominando el área. Pero siempre hay, y más hoy día, hay niveles de profundización que requieren seguir estudiando y también hacer actividades prácticas. Entonces, en ese curso de agricultura orgánica, yo no participo de él, así que podría equivocarme en algunas cosas, pero se ven los principios básicos asociados a una producción orgánica que tiene desafíos en relación a las otras producciones que ustedes ven en la carrera, porque no pueden ocupar las mismas herramientas. Entonces, parte importante del curso, ustedes ven cuáles son las alternativas para, ¿cierto?, manejar un cultivo con todas las cosas que ustedes han ido aprendiendo que implica manejar un cultivo, cuáles son las alternativas no convencionales, sino que se ajustan a esta agricultura orgánica para poder llegar la producción hasta su fin. Ya entonces ahí van a haber temas relacionados al manejo del suelo, sustrato, nutrición y también las partes protecciones que involucran estrategias distintas a las que ocupamos en otros sistemas productivos. Ya entonces hay un énfasis en eso. Ahora, si es que quieres saber más en profundidad, yo te sugiero que puedas revisar los programas y consultar a los profesores del curso para tener un poquito más de conocimiento. Porque como te decía, yo no tuve ese curso, no lo tuve como alumno y no participo tampoco de él, entonces me cuesta más darte detalles respecto al contenido. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada, Camilo. ¿Emanuel? Sí, hola, profe. Tenía una duda, hola, un pequeño, más o menos particular, que quería saber más o menos qué tan centrada... A través de todos estos ramos, ¿está centrado en cuanto a la hidrología de los cultivos? ¿A qué te refieres con la hidrología de los cultivos? Me refiero a qué tanto se toca el tema agua dentro de cada ramo, o en algún ramo en particular, si es como un factor importante eso, que, o sea, es particular porque me llama mucho la atención ese tema, entonces quería saber como qué tan profundo se trata a través del minor. Ya, a ver, en la carrera tú tienes, en el major, tienes un curso que es de riego y hay un par de cursos que de los minors, tanto en frutales como en cultivos, que abordan el tema riego en más profundidad, ¿ya?
más profundidad en qué término y qué es lo que se busca. Y de hecho estaba pensando que ahí es uno de los cursos optativos, pero perdón, ahí me dejó la duda si es optativo de este minor o del que sigue, que es el minor de manejo, si no me equivoco, o el minor 2, perdón, el de manejo de sustentables de cultivo. En frutales no sé en qué parte está. En ese curso en particular, tanto en frutales como en cultivo, lo que se aborda es el poder diseñar sistemas de riego que se ajusten a estos sistemas particulares, ¿cierto? De producción herbácea o producción frutal, ¿ya? La importancia del agua se ve en los distintos cultivos por su efecto en rendimiento y calidad, ¿ya? En el caso de sistema intensivo de producción vegetal, hay un énfasis especial en la eficiencia del uso del recurso. ¿Ya? Son ambientes cerrados, cultivos hidropónicos, son sistemas de mayor eficiencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista se aborda lo que es el agua como manejo, ¿cierto? Para lo que es la producción, tanto rendimiento como calidad. ¿Ya? Lo que te enfatizaba en el curso del sistema intensivo de producción vegetal, también hay un énfasis en lo que sería la eficiencia del uso del recurso. Luego, en términos de riego propiamente tal, serían los cursos optativos, al menos en el caso del minor 2 de manejo de especies vegetales, un curso optativo que se ve el cómo abordar la estrategia de riego, ¿ya? Ahora, la hidrología como disciplina que tiene que ver con el agua en sistemas ambientales, geográficos, eso no se ve en un minor como este, ¿ya? Entiendo que minors. No sé si en forestal o el minor de recursos naturales se ve la hidrología, pero nuevamente, como la hidrología del agua en el ambiente, más que en un cultivo, como el caso de lo que se ven en estos cursos de este minor. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como queda poco tiempo igual, hay una pregunta que no se dio acá, pero sí es como común preguntar y el tema del campo laboral, igual que les puede abrir este minor y me gusta como ilustrarlo así como es, como está, digamos, dispuesto. Ustedes se pueden especializar ya después en hortaliza, en cultivo extensivo, maíz, trigo, avena o en sistema intensivo, invernadero, la aeroponía. Y así lo mismo con los optativos que vayan tomando. Si quieren ser mejoradores genéticos, que también va de la mano con la producción de semilla muchas veces. Si se quieren dedicar más al lado de los tractores, digamos, toda la mecanización que se usa en todos los cultivos que vemos, flores ornamentales y agricultura orgánica. También tenemos el tema de la innovación, que es como cuando empiezan a desarrollar drones o otros sistemas satelitales para la producción, también vivero, la vegetación urbana, las huertas urbanas, para el sur la producción de forrajeras, ¿cierto? Y no sé si se me va algo, quizás más investigaciones también. Asesoría, pero es bien amplio el campo que les puede abrir este minor al menos, no sé de otro. Sí, creo que Fernanda, y ese fue un buen punto, una buena pregunta, porque es de las que siempre sale, ¿cierto? Es respecto al campo laboral, Fernanda dio una pasada bastante amplia respecto a las distintas posibilidades de trabajo de los alumnos. Hay mucho, o por lo menos lo que nosotros nos ha tocado ver. Bueno, en mi caso yo hago el curso de producción de semillas, entonces me toca ver muchos alumnos que terminan, o estudiantes que terminan trabajando en empresas de semillas, típicamente empresas o nacionales o transnacionales que están asociadas a este rubro
de producción y servicios a la industria de semillas, no es solamente producir semillas, sino que también servicios asociados, como por ejemplo lo que tiene que ver con mejoramiento. También hay un número importante de alumnos que se van hacia el área de producción propiamente tal, ya sea para ellos emprender como productores o como para desarrollarse en el asesoramiento de productores o en empresas que tienen que ver con la producción agrícola, ya sea producir cultivos para la alimentación de ganado, otras veces producir cultivos para la comercialización, ¿cierto? En retail o en agroindustria, ¿cierto? También hay estudiantes trabajando en agroindustria, etcétera. Y también, también es un área importante lo que son alumnos que están a trabajar en empresas de insumos agrícolas, como todo lo que es fertilización, protección de cultivos. Ahí también hay muchos de nuestros egresados que están trabajando en esas áreas. Pero también están todo esto que tiene que ver con ornamentales, con el manejo de áreas verdes, con viveros, ¿cierto? Y dentro de lo que son los distintos sistemas, caería esto de sistemas particulares como ya sean intensivos, con invernaderos, cultivos hidropónicos, como también lo que serían sistemas de producción orgánicos, ¿cierto? Como parte de las preguntas que han salido, o también sistemas que pueden caer en alternativas de agricultura un poco menos comercial, como serían las agriculturas urbanas. Tenemos algunos ejemplos de exalumnos que han trabajado en fundaciones, o de hecho hay algunos que han hecho fundaciones que están asociadas a promover el cultivo de huertas en las ciudades, ya sea huertas familiares o comunitaria. Entonces, claro, el ámbito es súper amplio y de alguna forma creo que se asocia a la carrera, ¿cierto? Agronomía en general tiene un campo de acción muy amplio, pero en este caso lo que hemos tratado de mostrarles, ¿cierto? Y con Fernanda es lo que se relaciona a lo que con mayor frecuencia, ¿cierto? O con mayor pertinencia estaría relacionado a lo que es producción de cultivo de herbáceo, ¿ya? Sí, Javiera pregunta si hay algún profe que haya del curso de agronomía orgánica, de agricultura orgánica. Entiendo que acá soy el único profe, así que por ese lado no, no, ya no, ahora presente no hay, pero como te decía, creo que una buena alternativa es poder consultar a los profes del curso por el programa y también algunos de los aspectos que se ven ahí. Fernanda, ¿tú tomaste agricultura orgánica? Sí. Sí, a lo mejor podrías contarle un poco a Javier respecto al curso. Primero vimos ya como más el tema legislativo, digamos, de la agricultura orgánica, digamos como las bases legales de lo que está permitido dentro de la agricultura orgánica y qué no. Ya después igual se aterriza como con varios proyectos en el ramo. Tuvimos que desarrollar como un sistema orgánico, tuvimos que asesorar a un productor también orgánico. Igual fue como, yo lo di el primer semestre del año pasado, entonces como recién estábamos tema online, como que no puedo decir cuál es la normalidad del curso ahora o el curso ya adaptado a la versión online, porque nosotros nos fuimos como adaptando a medida que el curso avanzaba, digamos. ¿Qué más? A ver, bueno, todo está como todo lo que vimos en otros ramos, por ejemplo, no sé, el control de plagas, de enfermedades. Digamos que la mayoría de los majors que vimos lo aterrizamos de forma orgánica en el curso. Pero eso, ¿es bien didáctico? Sí. Eso igual es importante, porque al principio igual parte como lento, digamos, porque hay mucho como mucha legislación detrás, como todo, cómo se fiscaliza y todo eso. Pero es muy, muy dinámico después y tiene varios como proyectos para tratar de aterrizarlo, como
al efecto orgánico, digamos. Fer, una pregunta con respecto a lo que estáis hablando. Cuando tomaste este curso de agricultura orgánica, hablaste de los temas legislativos. ¿Tú crees que hoy día hay temas legislativos que limitan un poco a la producción orgánica? En tema de país como Chile, ¿hay alguna legislación que limita el tema del cultivo? No sé si limita el cultivo, pero claro, igual es como algo que no lleva el mismo tiempo que la agricultura tradicional. Entonces, como que igual sigue siendo a veces dificultoso algunas cosas, porque no todas las localidades se ven como enfrentadas a la misma presión de, no sé, de plaga o de maleza, o todo eso aún es como reciente. Además que, por ejemplo, tienen que ser predios limpios de, no me acuerdo el número exacto de años, que no tienen que haberse aplicado químicos, pero es como digámosle, no sé si una limitancia como para el cultivo en sí o para el desarrollo nacional. Oye, una pregunta, y ¿habrá algún sistema, por ejemplo, no sé, estoy pensando el sistema agroforestal, plantar árboles y plantar con cultivos herbáceos, algo, un sistema que abarque todo? No sé si eso lo pasan tal vez en este curso, como algo más, no sé, algo más innovador, no sé, me surge la idea. No sé si forestal, pero está como el tema igual de las asociaciones de cultivos, que por ejemplo, como este es un optativo. Eso, de las asociaciones de cultivos también, eso también. Y como es optativo de frutales y de vegetales, como que la profe igual abarca como las dos realidades. Entonces, por ejemplo, en huertos frutales, no sé, de manzano o peral, entre medio hay cultivo, o hay, para pastoreo de ovejas, cabras, como que igual hay una asociación, no sé si precisamente con forestales, porque al menos en el curso no se vio cómo aterrizaba eso, pero sí hay como, está la opción de, claro, de las asociaciones de cultivo. ¿Ese tema de asociación de cultivos te lo pasan en agricultura orgánica? Sí, se ve. Con una mirada más ya, perfecto, bacán. Igual ahí voy a escribirte por WhatsApp, que igual tengo unas dudas para no seguir aquí. Gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, jóvenes, entiendo que, Fernanda, esto está a las 2, ¿cierto? Algunos de ustedes a lo mejor tienen clase ahora en la tarde. Yo tengo clase a las 2:30. Así que, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Bueno, recuerden que ustedes tienen los contactos de los profes, ¿cierto? Fernanda ahí les dejó su contacto para que ustedes puedan hacer más consultas. Y en eso no tengan, en el fondo no sean tímidos, aprovechen de interiorizarse bien de las alternativas que ofrecen los distintos minors, los cursos, ¿cierto? Y las dudas que puedan tener y las solucionando antes de tomar su decisión. Nosotros en el departamento, una de las cosas que hemos conversado es la posibilidad de ofrecer algún tipo de charlas, tanto para nuestros alumnos como también posibles futuros alumnos durante la semana de receso, un poco antes que parta el segundo semestre, de manera de también, algo que hemos notado mucho los alumnos es ciertas confusión o dudas respecto a los tipos de egresos que a los que pueden optar, y en eso también creo que sería bueno que pudieran tener una instancia en que además estén presentes, ojalá, la mayor parte de los profesores de los minors, en este caso asociados a ciencias vegetales. Así que si logramos hacer eso, también esperamos poder mandarles un correo haciendo la invitación. ¿Ya? Así que eso. Fernanda, muchas gracias. Y no, muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Ya? Gracias, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.
Nos vemos, Fernanda, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.